Muy buena gente. Comenzamos una nueva serie en el canal. Es que estoy un poquito que no, no sé cómo voy a empezar, gente. Comenzamos una nueva serie, gente. Vamos a comenzar, como ya estáis viendo ahí, gente. God of War, Ragnarok. De hecho, yo me ha cortado un poco el rollo porque quería empezar. No sé si había alguna música o alguna historia. Me quedaba callado y no, ya empezaba a hablar después, ¿no? Y me ha cortado un poco el rollo el tema de la configuración. Pero bueno, gente. Que God of War, Ragnarok, gente. Para el que esté un pelín perdido, gente, la continuación directa del anterior de 2018, que se llamaba God of War a secas. Y por lo que tenemos entendido, gente, a falta de empezar a jugarlo, se supone que empezamos varios años después, ¿de acuerdo? Es decir, que Atreus ya está mayorcito y Kratos, bueno, aunque no se le note mucho, pero también está unos años más mayorcito, ¿de acuerdo? Incluso ahí le veo ya un poquito el bigote como un poquito más gris. Pero no sé si es impresión mía por la luz, gente. Nada. Lo dicho, vamos. Espérate, vamos a hacer aquí un par de cosillas. Clásico. No. Esto, interactuar, esquivar, sí. Sí, vale. Esto, porque eso no lo tengo yo normalmente tal. Y me gustaría también, gente, el tema de. Bueno, pero eso sí lo hago con R1 y L1. Eso supongo que estará igual, ¿no? Sí, imagino que sí, ¿no, gente? Gráfico y cámara. Grano de película, sí. Vale. Calidad, favores. No sé yo esto. A ver. Calidad de favores, no, es que no sé si ponerlo, gente. No, me gustaría. Bueno, si vemos que va muy mal, gente, lo paso al modo 60 frames. Pero si no, gente, me gustaría jugarlo a turbo máximo, gente, a 4K. Vale, esto nada, gente. Audio y subtítulo. Subtítulo activado, vale. Color de los subtítulos. No, los ponemos en blanco, ¿no, gente? Bueno, es que no sé, tío, porque muchas veces lo que sí estaría guay es ponerle el. Esto sí, gente, esto está bien ponerlo. A ver. Mira, ahí está, en amarillito, gente. Mira, esto está bien. Bueno, no, espérate, igual es que esto, ya lo del. Ahí está, no, esto no, gente. Es que después, si no, me rayo un montón el cuadrado, pero bueno. ¿Esto qué es? Consultar el glosario de pistas acústicas. ¿Qué dices, tío? No, no tengo ya ni idea de qué me estaba preguntando. Vale, nada. Bueno, sí, gente, esto. Idioma, esto es importante, gente. Idioma del texto, eso sí, en español, ¿de acuerdo? Para que por lo menos. Y los subtítulos también, para que por lo menos lo podáis entender. Pero, gente, yo esto lo siento en el alma, pero. Bueno, es lo mismo, ¿no? Que el. Wayne está en griego, portugués, español, en inglés, tío, lo siento. Ah, gente, ahí me aquí una descarga. A ver, tardará mucho, tío, es 1 giga. Adiós, adiós, va. Nada, tengo una conexión muy, muy mala, gente, ya lo estoy viendo ahí, mirad lo que tarda 1 giga, ¿eh? Pero bueno. De todas maneras, gente, es que me va a regulín el. Ah, bueno, no, calla, es que también estoy subiendo un vídeo, tú. Vale, por eso me va tan lento, tío. Pues estoy subiendo también otro vídeo, gente, o sea que se reduce ahí un poquito el tema. Venga, tío, gente, 6 minutetes, ¿eh? Mal vamos, gente. Bueno, ya sabéis que el primer capítulo siempre suele ser el más pocho y tal.
Ya en lo siguiente le daremos un poquito más. De hecho, gente, voy a intentar que este primer capítulo sea un poquito más breve para que... Hostia, si estuviera para esta noche listo, no lo creo, pero si estuviera para esta noche, al menos a 4K, aunque no tuviera el HDR, estaría de pelotísima, gente. Vale, ya sí, gente, esto. Y asignación de botones. Vale, sí, ya está, gente. Ya está, venga, gente, pues... Ah, mira, espérate. Vamos a verlo. Boy's mother is dead. She wanted us to spread her ashes on the highest peak in all the realms. The gods of these realms don't take kindly to outsiders, trust me. You are God. Leader of the Vanir, once yes, but no longer. There's only one person alive who can get you where you need to go. First, you need to cut off my head. Odin's eye is on you, brother. Especially now that you've taken to killing his kin. When I came to these shores, I chose to live as a man. But the truth is, I was born a god, and so were you. We can do whatever we want. There are consequences to killing a god! Mother. Back off, Kratos. This has nothing to do. No! No, 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 my boy! My dear, sweet boy! It's Mother. Look, she was a giant. I'm a giant. I guess there's just one thing I don't understand. The giants called me Loki? A question for another day. Vale. Hostia, esto está muy bien, gente. Esto está muy, muy, muy bien, tío. Porque iba, o iba a decir, digo, con vuestro permiso, digo, y respetando, digo, y con cuidado para el que no quiera spoiler, digo, voy a hacer un pequeño resumen del uno. He visto ahí resumen God of War y digo, ya está. Perfecto, ni mil palabras más, gente. Pues nada, vamos a darle ya del tirón, gente, porque sí, quiero equilibrio, no quiero aquí tontería. Let's go. Hungry? What's next? Storm is getting worse. I'll get them ready. Thank you.
Need help? ¡Hostia, que manejamos, gente! Vale, supongo que durante este juego no hablaré excesivamente, ¿de acuerdo? Porque en los diálogos me voy a callar incluso en los cosas. ¿Ha dicho Fenrir, tío? ¿Ya conocen a Fenrir? Hostia, gente, claro, es que ahora ha cambiado todo un montón de cosas, ¿eh? Han pasado varios años, nos estamos perdiendo un montón de cositas, tío. Joder. Hostia, tú. Oye, tú que me mata, tío. Hostia, gente, es chunguísima. Es que me da hasta pena hablar, tío. Dave, we made it. Let us go home. It's Becky. Svana. Up. I'm sorry I couldn't take the shot. I did not wish you to. I keep hoping she'll let it go. You saved her life. I killed her son. There is no letting that go. Yeah. I guess killing Baldur really did bring on Fimbulwinter. Never stopped snowing after that day. Think it's ever gonna get better? Someday. But the worst is still ahead of us. We must be strong.
I got it. Vale, gente, ya está. Es que no quería. Hostia, mira la nieve, papi. Hostia, la nieve está súper bien hecha, tío. La nieve está muy bien en el God of War. Que no sé, gente, si merece la pena lo. A ver, vamos a hacer una prueba. Es que no sé si se puede. A ver. Momentito. No se nota mucho, gente. No hay un cambio muy drástico, ¿no? Creo. Hombre, se nota en la calidad de la sombra y todo eso, tío. No sé, gente, si. Ahora es como mucho más rápido, ¿no? Sí, ahora parece como mucho. Bueno, después es verdad que cuando pegaba era más lento. Pero qué te iba a decir, gente, está otra vez. Me han hecho downgrade. Gente, es que no quería comentar, tío, porque está espectacular. Yo creo que voy a hablar, gente, más o menos en este tipo de momentos, ¿de acuerdo? De los que estén totalmente callados y tal. Que había muchos momentos en el 1. Pero. Es que no sé si me va a jugar una mala pasada el. Ah, te levantas. O sea, tú apuntas, ¿no? Apuntabas con el L2 y cuando lo tiras, te hace el gatillo. Te levanta un poquito el dedo. Es que no veas cómo se ve en el modo. A ver, pero te vamos a hacer una última prueba. ¡Ay, no! Dios mío. Aquí está. Es que 60 otro rollo, tío. Pero es que cambian un poquito. Yo creo que cambian un poquito la sombra, y todo eso. Cambia un poquito la. No es solamente la resolución, yo creo, No, no lo sé, tío. A ver, un momentito, a ver si. Espérate. Acercándome, gente, la última prueba, ¿vale? Yo qué sé, gente. Lo voy a jugar a 60, tío. Yo creo que sí, gente, que lo voy a jugar a 60, Se sigue viendo. Yo creo que sigue siendo 4K, ¿no? Bueno, parece. No parece 4K exactamente, pero creo que bajaba muy poquito, ¿de acuerdo? Que no era una cosa tampoco de. A ver, una última prueba, Perdona, gente. No, es que tampoco no es. Ya os digo, no es una diferencia. No, no, yo lo pondría así. No hay ningún tipo de cambio gráfico, solamente en la resolución. Yo lo pondría en rendimiento, gente.
Hostia, que bien hechos están los lobos, tío. Mira, mira, mira. Están súper bien hechos, tío. Que antes han comentado algo sobre Fenrir, tío. Es que ya os digo, y también tenía una de las pelotitas que se había hablado mucho sobre esas bolitas. Que parece ser que nos la daba Bueno, no voy a hacer mucho spoiler, gente. Pero no sé, tío. Y lo que me ha sorprendido, gente, me ha impactado un poco, tío. No me esperaba Freya ya desde un primer. O sea, desde el minuto uno ya metiéndonos esa caña, tío. No, no me lo esperaba, ¿eh? Pero vaya, ni de cerca, ¿eh? Hostia, lo de la nieve no tiene sentido, ¿eh, tío? Lo de la nieve no tiene sentido, tío. Sí, es que se ve muy bien igualmente, ¿eh, gente? No es... Hostia, pues a mí no me gusta que me haga el... que me levanta el dedo, tío. Atreus. Fenrir. You okay, boy? ¿Ves Fenrir? ¿Por qué Fenrir? Ah, mira, está allí. Este es Fenrir. ¿Y cómo aparecen? No sé. It's okay, boy. You're okay. I know. I missed you too. Where's your food? Still hungry? Come on, boy. You need to eat. Eat. What? Too big? There you go. Good boy. Near. You must prepare yourself. For what? He's still eating. He wants to live. He is dying. You're a good boy. A brave boy. Fast and strong. But you can rest now. Okay? I'll be okay. You can let go now. You have to let go. Sofna, Afra, Tesu, Sofna, Hethon, Sofna, Sofna, Sofna. No. It's the middle of the night. Night does not stop our enemies. Why? What for? Training is all we ever do, ever. It's not enough. We can't hide forever. Time is running out.
The prophecies say Fimbulwinter leads to Ragnarok. War is coming. Whatever Loki's supposed to be doing, he's supposed to be doing it now. My story doesn't end hiding in these woods. I should be out there, finding out who I am, who Loki is. I will not allow you to pick a fight with gods. I don't want to fight anyone. I just want answers. And if those answers lead to war with Asgard? Maybe that's what Mother wanted. You do not know what Mother wanted. Looks like we never will. Look. Can I have a moment alone with Fenrir before I bury him? Well, I recognize that dour expression anywhere. Care to tell me what went wrong? The wolf is gone. Oh, no. Not Fenrir. How's the lad taking it? Not well. He goes to bury him. Oh, damn it. All right, brother. Good night, then. Kratos? Are you joining me? Faye. Are you ready? You walk as though Ymir himself sits atop your shoulders. This is your hunt. I will follow. Very well, Grimnus. Fresh kill. At least it didn't suffer. Am I to decipher your grunting? Tell me your thoughts. We hunt a predator. A wolf, yes. Predators kill. It is the natural order of things. Your words are misguided. Shh. Approach slowly. It's okay, little one. We want to help, don't we? No, don't! Come on. The sick wolf we found beyond our stave. He found his way inside. As I said he would. We should have acted.
It was not our concern. Now it is. The problem doesn't have to reach our doorstep for it to be our responsibility. If we have the power to limit the harm it could cause, we should act. Who are we to hide and do nothing? We are not hiding. Gonna make me pick that one up? Good boy. This way. Where's Atreus? Hence my bellowing. He never came back from burying the wolf. It's been some time. It cannot be far. Vale, sobrevivir al Fimbulwinter. Encuentra a Atreus, gente. Es que he estado callado, qué interesante, tío. Es Faye, gente. La mujer de... O Faye, no sé cómo... Creo que es Faye. La mujer de... De Kratos, tío. Hostia. Oh, tiene un, tiene una cara un poquito extraña, pero bueno. No, the stones have not moved. Hostia, se ve súper bien, tío, igualmente. Pero que... ya lo sabemos todo, gente. Esto podría haber dado mucho más de sí todavía gráficamente. Pero bueno, a ver qué tal está el juego, gente. Llevamos 35 minutos. Vamos a continuar un poquito más. Pero no vamos a echar... Vamos a intentar no echar mucho más, ¿de acuerdo? He was grieving. Oh, Kratos. I know you're trying. Ah, mira, ahora tiene como mucha más expresividad a Mimir. A Mimir. Ay, Es como que la tira con... Ay, ¿no son raras las animaciones de tirar el hacha? No sé, es como que en el otro como que hacía como mucha más fuerza, ¿no? Para tirar el hacha que aquí, ¿no? A ver, gente. Ve, en este momento sí no me importa hablar porque tampoco no... Y aquí dentro va a salar. Brother. I'm quite certain he never came inside. Sí, pero me apetecía ver el interior. Es que creo que no te dejan verlo. Está un poquito más grande la casa, ¿no? No sé, me da la sensación.
Te iba a decir, ya no está el... Ah, no, mira, ahora cuelga aquí las espadas, tío. Mira las espadas aquí colgadas. Que no sé, ya me van a poner en un mundo abierto a buscar gente. Joder. No, pero tenemos ahí la luz, gente. Nos están indicando por aquí. Let's see. Tracks heading down to the frozen river. That's most likely where he did the burying. Fast dwindling now. Where else could he have gone from here? This is where he buried the wolf. Looks like he lit a fire by the kennel. Commiserating with the other pups, I suspect. Ah, vale, gente, esto es el río. Ah, es que no terminaba yo de... Digo, y esta zona no me sonaba, tío, vale. Este es el embarcadero donde llegamos por primera vez, claro, y ahora subimos por aquí. Vale. Y yo, por favor, ¿podéis ser un poquito más claros dónde cojones tengo que ir? Ya vamos a empezar, tío, con los... Uy, por Dios, hoy en día los juegos, tío. No me gustan. No prints this way either. The ground's softer down by the frozen river. Surely that's where he'd dig. We should look, yeah? Ha empezado muy fuerte, mejor que el primero, pero se está desinflando fuerte ya el juego, ¿eh? Hostia. ¿Y esto ahora por qué, tío? ¿Esta mierda, tío? ¿Qué quieres? ¿Qué tengo que investigar, tío? Crawl through here. You seem troubled in your sleep, even for you. Nightmares? I dream of the past almost every night. Ah, the bad old days in Greece? No, it feels like Faye is trying to tell me something. You don't mean to say you're talking to ghosts again, brother? No. But it is something more than memory. Bueno, seguimos teniendo la linterna esta que alumbra una mierda, pero bueno. Vale, ya está, gente. Ya hemos encandilado, tío. Hostia, es que ya me están poniendo, tío, otra vez a buscar, tío. Y ya me están, tío, me da mucha pereza ya que me pongan a buscar en los juegos, tío. Yo vengo aquí a por la peliculita. Use your words, brother. The tracks stop here. Aufnermen! And we're not alone. ¿Qué son? Lo ha cortado por la mitad. O sea, descuartizando peñas, ¿sabes? ¡Ah! Gente, no tengo... A ver si tengo este. Ah, son saqueadores. We should check on the protection, Steve. There's a tree up ahead, yeah? Es raro el com... No sé, me tendré que acostumbrar, pero es raro, gente. No es igual que el original, ¿eh? O sea, se nota distinto, me refiero, gente. Steve is broken. Explains our trespassers. What happened here? Toqué un ochito. A bear. Mauled. By what? Babulea. Roger Bear. Wounded. The fight destroyed the tree. We must find Atreus. Aye.
Between the savage beasts and marauding raiders, he may have sought shelter. Follow the trail. We'll find him. We need a way around. Aha! Get over it. On the other side of that gap, if you can clear the way. We won't find him this way. Let's find that trail of blood. A ver, por ahí arriba podemos subir, ¿no? ¿Eso qué es? Uy, qué asco, colega. A ver. Sí, correcto. Sigue abriendo los cofres a codazos. Vale, pues gente, nuestro primer cofre. Enhorabuena. 43 minutillos, gente. Yo creo que lo vamos a ir dejando en breve. Any idea what could have made the lad wander off? We argued. He accuses me of hiding from Odin. Only sensible to keep a low profile after killing three of his kin. A reckoning will come. That is why Atreus must learn to survive on his own. Oh. This is about that prophecy. Just because the giants had you dead on some wall full of otherwise accurate predictions. I do not believe in prophecies. Well, good. O sea que sí era él, pero es que no era él, gente. No sé, a no ser que llegados a ese punto le cambie la barba y le cambie un montón de cosas como... Es que el de la pared era muy distinto, ¿eh, gente? Pero bueno, parece que sí, que era Kratos el que estaba muerto en el mural, tío. We must find him. Mira, tenemos aquí, ya empezamos a coger plata y cosas. Hombre, otro cofre, gente. ¡Le sacó! Gente, esto a mí no me gusta, tío. Lo de cómo tira el hacha, tío, es muy raro, tío. Es que es como que no hay movimiento en el cuerpo, ¿no? Está... ¿Veis, gente? Está como recto, ¿no? No se mueve Kratos. Es raro, no sé. And what do you believe about prophecy, Mimir? I'm skeptical by nature, though we have seen things that defy explanation. So, speaking as the smartest man alive, I've no bloody idea. Vale, no saben nada. Despertar de escarcha. Mantén pulsado triángulo para congelar el hacha y potenciar el siguiente ataque cuerpo a cuerpo. ¡Let's go! Ah. ¿Pero se gasta eso? Mira, tiene como un... Hace como un barrido guapo. ¡Epa! ¡Ay, lo quería! Lo quería rematar, vaya por Dios. Vale, aquí tenemos más plata. Ah, me tengo que fijar, gente. Es verdad, tío, lo... Ah, mira, allí ya hay un cofre de los rojos. Que tengo que mirar a ver si hay las típicas poleas, gente, con los cubos. Que dan pasta y mierdas varias, gente. Vale, ¿por dónde teníamos? Bien. All right,
Where's that trail gone? Le da el telele. Hostia, ¿y si hago esto? ¡Ah, mira! Mira, esa animación sí está bien. Sigue estando un cuñón, güey. Pero esta... esta no me da... no me da, gente, el mismo gusto y renin que en el 1, tío. La noto rara. La animación de tirar el hacha, ¿eh, gente? No sé, ya me iréis contando a ver qué, qué os parece, pero... fijaos. Me tengo que mirar un gameplay. Después de grabar este capítulo, gente, 48 minutos, que lo vamos a dejar ya, ¿eh? Me voy a mirar un gameplay para ver... porque yo solía tirar mucho el hacha, tío, y no me da el mismo gustirrinín que en el otro, ¿eh, tío? Aparte tiene lo del gatillo que te levanta el dedo, tío, y... un poco raro, pero bueno. Gráficamente... no, es que gráficamente se ve igual. Igual un poquito más consistente, pero... pero se ve igual, ¿eh, gente? No, no hay aquí... ¡Odio! Vale. Sacador explorador. I know what you're thinking, brother. But Atreus can handle himself. You've taught him well. No, he keeps telling me. Ah, mira, no estaban. ¿Ese es el ciervo que hemos cogido nosotros? No, ¿no? Vale, la escalada sigue estando igual, scriptada. Bueno, no era tampoco un problema. Era más divertida la, la libre, ¿no? Pero bueno, esta por lo menos te aseguras de que no falla, ¿no? Que siempre estaba la típica que saltaba y no se agarraba. Y era un coñazo. Pero bueno. Esta, ni bien ni mal. No, no me, ni me disgusta ni tal. Me da igual que metan una o la otra. Ah, gente, pues siento... And the trail leads into that cave. Well, we know where we are going. I'm sure we can find a quiet way in. Vamos a dejarlo ya mismo. Siento que lo vayamos a dejar en un sitio como tan raro, pero es que, gente, no... me queda poco tiempo, 50 minutos llevamos. Y no... plata, pues mira, gente, antes de meterme, es que sé que salta alguna cinemática o algún, porque si cumple un poquito con la misma estructura que el 1, debería de tocar un boss ya mismo, ¿eh? O sea que yo lo iría dejando por aquí, gente, un capítulo de 50 minutos, no creo que llegue para dar para subirlo esta noche, seguramente lo subiré mañana. Pero bueno, nada, gente, yo os digo, seguramente lo que haré serán grabar los primeros capítulos a 4K, ¿de acuerdo? Para que lo veamos lo mejor posible. Y ya después a lo mejor, si nos metemos ya, pues, no sé, un poquito a... eso, hacer secundaria y todo eso, gente. Seguramente lo grabaré a 1080, ¿de acuerdo? Porque dicen que el juego tiene mucho contenido secundario. Así que nos vamos a centrar en... seguramente haremos alguna secundaria que otra, ¿no? De camino, pero que me voy a intentar centrar especialmente en la misión principal. ¿De acuerdo? Más o menos como lo que hicimos en la primera. Que iba sobre todo a la principal, pero de vez en cuando me desviaba, iba mirando cosillas y tal, ¿no? Y ya, pues más adelante, pues ya nos meteremos más en materia en secundaria y tal, gente. Pues nada, de momento, bueno, empieza, el principio empieza muy, muy, muy bien, muy chulo con el tema de... la verdad es que sorprende ver directamente a... joder, lo diré, tío, a Freya, que directamente se nos lanza de cabeza, pero a saco. Yo creía que era, esa escena era mucho más adelante, gente. O sea, mucho más adelante, por lo menos en 15, un 20% ya del juego, ¿no? Poquito que hubiese pasado ya por lo menos, yo qué sé, 2, 3, 4 orillas, ¿no? Pero no, 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 es en el segundo uno, tío, empieza dándote caña, pero a tope, tío. Yo creía que era una escena de que tal, la lanzaba y fuera, pero no, no, es...
Pero vaya, que casi mata a Kratos, ¿eh, gente? ¡Hostia! La teníamos un poquito infravalorada, ¿eh? Parecía menos chunga de lo que realmente es. Pues me acuerdo yo que en la pelea contra el otro, no sé, estaba haciendo como unas cosas muy raras. Digo, puf, menuda patata. Pero no, no. Pues nada, gente. Lo dicho, continuamos ya en el siguiente capitulillo, ¿de acuerdo? A ver qué tal está el juego. De momento, ya os digo, el juego empieza bien, pero tampoco no es. Hostia, lo que sí, mira la nieve, tío. La nieve es bestia, ¿eh? La nieve. Hostia. Pues nada, gente. Lo dicho, que lo dejamos por aquí. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Gracias por acompañarme, gente. Espero que hayáis disfrutado del capitulillo. A ver, yo espero que sea una serie grandiosa, ¿de acuerdo? He decidido eso, grabarlo. Igual no debería, gente, porque hay mucho diálogo y tal. Y ya habéis visto que la mitad de las veces he estado callado, ¿no? Pero bueno, por lo menos en estos momentos que hay silencio absoluto, ¿no? Pues mira, ya complemento yo hablando un poquito, ¿no? Y comentando las jugadiñas. Pero ya digo, en el momento en que vea yo que hay un poquito de diálogo y tal, intentaré ir callándome, ¿de acuerdo? Incluso cortaré el micro directamente. Y nada, gente. Lo dicho, nos vemos en el siguiente. ¡Chao!